Saludos amigos y amigas, bienvenidos un día más a Singularity, parte 2, este capítulo 2, edificio de investigaciones. Lo primero, agradeceros a todos la aceptación del producto. Me ha sido muy grato ver que muchos de vosotros ya lo conocíais y alguno de vosotros que no lo conocíais os ha encantado y estabais dispuestos incluso a invertir vuestro dinero en este producto que me gustaría algún día, por supuesto, como amante de él, ver una continuidad, ¿no? Así que, bueno, quizá con un poquito de apoyo, ¿por qué no? Activision deje un poquito de lado esos FPS que estamos acostumbrados a ver año tras año y nos traiga una continuidad de este fabuloso juego. Bueno, ya sabéis, estamos ante una guía en la máxima dificultad, en dificultad difícil, capítulo 2, como he dicho, y vamos a reunir todos los coleccionables. A partir de este vídeo ya sí tenemos coleccionables, con lo cual la parte informativa, en ver más detalles abajo, os será de gran utilidad para aquellos que no quieran verme jugar, simplemente quieran ir al coleccionable, lo tendréis en la parte de abajo del vídeo. Y así, bueno, pues poder reunir todos los coleccionables del vídeo. Independientemente, yo, ya sabéis, Dora la Exploradora, como siempre, rapiñando y intentando descubrir cada coleccionable, cada objeto, cada detalle del E99, cada nota que no tenga nada que ver con coleccionables y demás, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar. Bien, aquí es donde nos habíamos quedado. No sé si recordáis, había cortado el vídeo ahí con esa duda de si estábamos en haciendo lo correcto, porque no sabía dónde terminaba exactamente el capítulo. Me cercioré y efectivamente sí, termina aquí. Y aquí es donde comienza el capítulo 2. Así que estamos bien, estamos haciéndolo como debe de ser. Ya... Uy, esto es el ratón, por eso me mareo. Vale, bien, vamos. Oh, qué grande. Quiero recordar que también teníamos la opción de bucear y la verdad es que eso mola. No es habitual ver juegos donde son FPS en los que puedes bucear. Es normalmente poco frecuente. Fijaros en la ambientación que se gastan, es realmente alucinante, una pasada. Me tenéis que disculpar un segundo porque oigo todo muy bajito. Ahora sí, ¿verdad? Vale, bueno. Creo que también es algo bueno, ¿no? Que la gente vea cómo hacemos en ocasiones el trabajo, este tipo de trabajo que hay detrás, que apenas se aprecia, ¿no? Qué grande la ambientación, por Dios. Todos los cuerpos aquí machacados, las cabezas ahí cortadas y clavadas en una pica. Bueno, como veis, tenemos nuevos amigos. Vale, recordar que habíamos cambiado de... Nos habían quitado las armas. Y nada más que llevamos la pistola ahora mismo. Ah, por eso siempre es importante echar un vistacillo. No dejarnos nada. Incluso el contenedor de aquí dentro no lo hemos mirado. No sé si me dejará verlo. Porque creo que no me deja ponerme de pie. A ver, no. Sí, sí, sí puedo, pero no me deja abrirlo. Venga, vamos. A
A ver cuán duros son estos nuevos enemigos. Creo recordar que eran bastante duros. Así que veamos. No solo son duros, que además se teletransportan. Malditos. ¿Qué mosqueo llevo? ¡Hijo puta! Son como regordetes, son como... Vale, un drone mecanismo de mejora de armas. Son un poco comunes, hay que encontrar la zona para darles uso, efectivamente, que es lo que tenemos ahí, el cajón de armas. Y ahí es donde podremos mejorar y usar el E99. Bueno, una nota, no coleccionable, una nota. Esperemos que consigamos todo sin ningún problema. ¡Ey, qué presión! ¿Qué pasa, eh? Bueno, antes de abrir, vamos a ver esto ahora sí, tranquilamente, que antes no nos dieron tiempo. Aquí tenemos, ¿veis? Tenemos el daño, tenemos cargador, carga rápida. Bueno, yo creo que nos vamos a ir al cargador. Creo que es importante, sobre todo en el revólver. No nos deja nada más que mejorar un punto de ese lado. Y ya podemos equiparnos con una segunda arma. Que la que vamos a hacer es llevarnos la escopeta si nos deja, claro. Ahí te he visto. Vale. Lo que tiene llevar varios días sin jugar. Caramba, lío con los controles, por Dios. Vale, también tecnología de armas, veis que ya nos pone cero. Ya no, supongo que ya no nos dejará mejorar nada más. Evidentemente, vale. Y solo nos deja mejorar por lo que veo, una por ranura. He mejorado los cargadores, porque ambas armas son, yo creo que, bastante potentes. Así que no creo que haga falta mejorar el daño. Me voy con estas dos. Ten cuidado. La radiación liberada por la singularidad ha mutado a quienes vivían aquí. Mantén los ojos abiertos por si aparecen. Mantén los ojos abiertos por si aparecen. Ya están aquí. Bien, os avisaré cuando lleguen los coleccionables. Todavía queda un tramo. Ya sabéis que estamos haciendo capítulos completos. Son un total de 6 capítulos, con lo cual el vídeo será largo. Nos van a dar un susto, lo estoy viendo venir. Maldito, salir ya. Nada, se están haciendo de rogar, ¿eh? Vale, tenemos la munición de escopeta a tope, así que vamos a cambiar a la escopeta y si tenemos que usar un arma, que sea esta. A ver, ¿por dónde vamos? Ya verás, ya verás.
Ya estamos con esos flashbacks que molan tanto. Algo que usaba muy bien también, sin duda, Bioshock. Deja de comerte los cadáveres, putrefactos, maldito. Puta que lo parió, qué susto me ha dado. Vaya susto que me ha llevado, madre mía, qué cabrón. Claro, por el momento esto digamos que es una zona que alguien ha preparado aquí de seguridad. Pero parece ser que se fue de las manos, ¿no? Así que de mucha seguridad no les valió. Vale, ya está, nada más que ha dicho eso, muy bien, me parece estupendo. Ey, ¿qué pasa? Vale, ha salido este bicho, pero no sale ninguno más. Esto no me gusta. Qué grande. Hablábamos hace poco y yo, mi amiga Carolina y yo, lo bonito, ¿no? Que es que Katorga 12, ¿no? Que no deja de ser una ubicación. Quizás son palabras mayores, ¿no? Decir que a la altura de Rapture. Pero en verdad que está tan bien planteado Katorga 12 que no es tan tan descabellado. Sobre todo porque la atmósfera como tal lo consigue. Es lógico que cada uno tiene su estilo. Es más, yo personalmente, para mí como Rapture, no hay ninguna ubicación creada igual. Y mira que hemos jugado todos a juegos, pero yo creo que esta en concreto es tan mágica. O hemos dejado atrás a los monstruos o se han cansado de nosotros. Por ahora estamos a salvo. Pavel se torció el tobillo. Tememos que esté roto. Pasaremos aquí la noche. Por suerte nuestro pequeño refugio tiene un tablero de ajedrez y vodka. Todo lo que se puede pedir a un hogar. Muy mal. El vodka nos va a ayudar mucho, me parece a mí, ¿eh? Vale. Más E99. Acabamos de cometer el gran error de abrir el candado que nos mantenía seguros. Míralo, efectivamente. ¡Guau! ¡Wow! ¡Hostia puta! ¿Ha merecido la pena? Yo creo que sí, ¿no? Así cojo el botiquín. Y las balas. Vale. Y así no he gastado de escopeta. ¡Wow! ¡Qué cabrón! Puto bicho. ¡Qué rápido! Se mueven súper rápido. No, no me acordaba yo de eso.
Bien, vamos a ver si cojo el rifle, digo el la escopeta, porque me da a mí que la vamos a necesitar. Si no, no nos darían ahí el botiquín y balas al otro lado, vamos, segurísimo que lo vamos a necesitar. Es más, esto está cerrado. Como si tuviéramos que aguantar aquí. Vale. Vale, venga, vamos, venir, cabrones. Sé que estáis ahí, hijos de puta. ¡Qué cabrones! Y encima me cierra la puerta. Vale, qué hostia me han dado, madre mía. Mira, no hay mal que por bien no venga. Un poco de 99. Bueno, quizá a lo mejor movernos pueda ser una opción más viable. Me había dejado ese 99, no me lo puedo creer. Diréis, bueno, pero todavía no sabemos para qué vale el 99. Ya lo veréis más adelante. No quiero anticiparme, ya que con él podemos comprar ciertas cosas. Bueno, la cinta ya la hemos escuchado, pero le voy a pulsar. Lo hemos dejado atrás a los monstruos, o se han cansado de nosotros. Por ahora estamos a salvo. A ver. Pasaremos aquí la noche. Por suerte, nuestro pequeño refugio tiene un tablero de ángeles y vodka. Todo lo que se puede pedir a un hogar. Vale. Bien, a ver si esta vez lo hacemos en condiciones. El caso es que no me he colocado mal en esa ubicación, pero he fallado muchos tiros cuando me han empezado a lanzar los barriles. El tobillo de Pavel. ¡Wow! Toma ya, chaval. Bueno, no quiero decir nada, pero creo que he sobrevivido a la horda, por Dios. ¡Qué angustia!
Vale, ya he visto un botiquín antes. Ese no, ese era una cura de esas rápidas. Yo digo un botiquín. Cuando hemos entrado antes, a la izquierda había un botiquín, me ha parecido ver. ¿Dónde he visto yo el botiquín, coño? ¿En la puerta, puede ser? Qué raro. Ahora no lo veo. ¡Oh, qué guapa la horda, eh! Te deja los pelos ahí de punta y... ¡Oh! Hemos sobrevivido como jabatos. Y eso que en un principio no era la idea que yo tenía. Quería... Yo creo que se ha quedado alguno de estos desgraciados encima del botiquín. La idea principal era subirme ahí arriba y aguantar ahí arriba, pero... La verdad que al final he decidido ir a cartuchazo limpio. Vale, pues nada, no veo el botiquín, no sé. Ha desaparecido. No lo entiendo, estaba ahí. Me ha parecido verlo. Igual me he despistado y está en otro lado. Yo qué sé. Yo no sería de extrañar que todavía quedara por aquí alguno de estos si nos jodiera el guardado. Que no sé si nos ha... ¡Maldito! Vale, bien. Sigue tu instinto, Sergio. Eso te mantendrá con vida. Qué malditos. Wow. Wow. Ha merecido la pena, yo creo que volver aquí, ¿no? Los sonidos son geniales. Te ponen nervioso, ¿no? Lo siguiente. Por cierto, lo online. La bóveda que buscas contiene un dispositivo llamado DMT. Fue inventado por el doctor Barisov, uno de los científicos que trabajaban aquí en los 50. El online tiene un muy divertido monstruo, que es de los que acabáis de ver. Ya no es un spoiler, lógicamente. Ya lo habéis visto. Y lo que haces es lo que hace este jefe, que es lanzar barriles. Y mola un huevo, te metes en el online y empiezas a tirar barriles a los enemigos. Mirad lo que le ha pasado a este, una hélice del ventilador, parece ser, o de un helicóptero o algo, le ha partido la cabeza en dos. Ya estamos con los sucesos misteriosos. Buah, chaval, mirar, están aquí. Pavel. Era un ventilador. Lo siento. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Qué grande, qué grande. Qué grande. Les mata a los otros y él se queda sin munición. Oh, vale. No quiero decir nada. Es que no puedo... Ay, no, es que no puedo decir nada, no puedo decir nada. Es que yo he visto una película que tiene algo parecido. Solo puedo decir eso. Y quien haya visto la película... Le sonará. De lo que estoy hablando. No voy a decir ni una referencia, porque entonces es un spoiler del final. Así que nada, no voy a decir absolutamente nada. Pero vamos, mola un huevo. ¡Qué grande! Ya sabéis que soy muy cuidadoso con el tema de los spoilers.
¡Qué grande, qué grande! Vale. Me encanta. Cuando me pongo a jugar a este juego y veo que me lo paso tan bien y cómo te envuelve la atmósfera de este y demás, o... Vale, tenemos bastante, hemos rapiñado mucho, así que esto va a ser bueno para más adelante. Qué mosqueo, chaval. Sí, ¿no? Vayamos despacito, no nos detecten y la liemos. No sé si el sigilo nos ayudará, pero por el momento vamos a movernos así. Bien, ya estamos en la zona de los científicos donde yo quería llegar. Según el diario de Mir 12, hay una entrada secreta en este edificio que lleva a la bóveda. Encuéntrala. Así que aquí más adelante, cuando por primera vez consigamos la habilidad del personaje, que por cierto no tiene precio, es una pasada las habilidades, a ver, creo que con esa podemos congelar a dos. Los tanques de hidrógeno líquido le dan igual un toque chulo. Ahora sí voy a bajar un poco la música porque si no, luego no me vais a escuchar. Ahora sí, vale. Porque antes pensaba que era el error de la música, pero no era así. Era un error mío de la interfaz, así que... ¿Sí, no? ¿Estamos de broma? Thank you.
Me follaron. Fuck. Vale. Oh. Por ir con la pistola me he confiado. No. Nos ha dado un guardado muy atrasado. Una ironía porque el otro le dice: no quiero morir así. Y al final, por gilipollas, pues se lleva la muerte que el otro hubiese a lo mejor preferido. Vale. Me ha matado por confiarme con el arma. Según el diario de Mir 12, hay una entrada secreta en este edificio que lleva a la bóveda. Encuéntrala. Oh my god, mirad la cabeza, por Dios. Ha rodado por aquí la cabeza. Vale, bien, las notas las hemos visto, con lo cual ya no hace falta verlo. Al igual que la cinta la hemos escuchado. Fui yo. No, fui yo. No, yo. Eso es un huevo de Pascua, muchachada, Nui. No, fui yo. Oh, que empieza lo bueno, chicos. Chicos, que empieza lo bueno. Prepárense que empieza lo emocionante. Este es el diario de trabajo del doctor Victor Barisov. Mis sospechas de que el E99 puede alterar el tiempo parecen fundadas. En el último experimento, una semilla de maíz maduró en solo 3 días. Algo asombroso. El doctor Dimitchev me ha pedido que pruebe los efectos del E99 en humanos. Por supuesto, me niego. Vale, importante deciros que... creo recordar que había un trofeo, un logro, que era romper varios cristales de estos, varias botellas, básicamente como la intro que hemos montado, pues había que romper varios. ¡Ja, ja, ja! Un portal. Y de nuevo, un viaje en el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de eso? ¿Y esta escalera está rota? No puedo subir. Quiero subir, pero no puedo subir. ¿Cómo podré salir de esta habitación si la escalera está rota? Maldita sea.
Veamos qué hay aquí dentro. No me deja entrar, pero aquí hemos visto... Entraba el señor, así que vamos a hacer lo mismo, ¿no? No lo recuerdo muy bien, pero esto tiene pinta de hacer daño. No parece que sea amigable el aparato ese. ¡Oh! Míralo, efectivamente, no es amigable. Maldita sea, no era amigable. ¿Qué es esto? Por si acaso no lo piso. Tu señal está fuera del mapa, así que debes de haber encontrado la bóveda. Contiene el dispositivo por el que Dimitrev mató a su amigo, el DMT. ¿Una nota? Otra nota. Otra nota. Vale, si no os da tiempo por lo que sea, ya sabéis que podéis pausar. En ocasiones... Yo no lo he tocado. Yo no he sido. Saludos, estimados colegas y miembros del Politburó. Soy el doctor Víctor Barrison, jefe de investigaciones de Katorga 12. La investigación del E99 está siendo muy fructífera. El hallazgo más reciente es que el elemento sirve para cambiar el estado temporal de otros objetos. Este es el experimento 143 del dispositivo de manipulación temporal, o DMT, como suele llamársele. Como ven, el DMT puede revertir los objetos a su estado original, o también envejecerlos. No hay que apuntar con el aparato a una criatura viva. El efecto es muy desagradable. Ya he empezado a trabajar en una versión más reducida del aparato. Por desgracia, el DMT solo funciona con objetos impregnados con E99. Estoy haciendo grandes progresos en la investigación y seguiré adelante. ¡Por la victoria comunista! ¡Qué grande! Bueno... Vale, os podéis imaginar básicamente por dónde van los tiros ya después de lo que habéis visto y de ver que hay tanto aparato por aquí con el que poder interactuar, pero no podemos. Así que por ahí van los tiros, y lo vamos a ver en breve. Vamos primero a leer las notas y ahora vamos a por el prototipo. Aquí los prototipos de las armas, de todo lo que están hablando.
Está genial, como mola. Y a partir de este momento que encontremos la mejora es cuando empezaremos ya a ir buscando, digamos, los coleccionables y demás. Merci. Soy el Dr. Barrison y este es el registro grabado 19 del proyecto de investigación de la Iniciativa Moscú relacionado con los posibles usos del dispositivo de manipulación temporal. El dispositivo, o DMT, como lo llamo. Quieres que meta el brazo ahí, ¿no? Tú es lo que quieres que meta el brazo ahí. Venga, que sea lo que Dios quiera. Se ha cortado, ¿eh? Yo no he sido el que ha parado a este señor de hablar. La que has liado, pollito. Pollito, la que has liado. Vale, pues compañeros, ahora tenemos una de las cosas que más me enamoró de este juego, que es precisamente las habilidades. Algo... no... que no antes había visto en un videojuego, la posibilidad de rejuvenecer o envejecer los objetos con los que nos vamos topando. Estoy probando. ¡Ay, ay! Eso es un disparo, por si alguien no lo sabía. Cómo mola, cómo mola. Bueno, aquí veis el panel. Y ya podemos salir. Bien. Básicamente se refiere a eso. Vale, bien. Vamos a hacer cosas. Aquí es donde empiezan los coleccionables. Aquí empiezan los coleccionables, justo en esta zona. Tenemos el primero, que sería, digamos, una de esos mensajes que parece que alguien nos está dejando, ¿no? Y nos dice, encuentra a Barrison. Y luego tenemos una pizarra. Este sería el segundo. Son dos pizarras. Uno es una nota y uno es una pizarra, mejor dicho. Luego nos vamos a la izquierda. Y aquí tenemos otra pizarra más. Aquí. Que como veis tiene un prototipo. Normalmente pone un simbolito. Te indica ahí como que me... Mirad cómo mola, cómo mola. Bueno, antes hemos saltado desde aquí y hemos llegado, pero realmente
no deberíamos de haber accedido a la zona sin esa caja. Lo que pasa que, bueno, hemos hecho un buen movimiento, digamos. E99, escondido, a cascoporro. Fijaros dónde estaba de retorcido, pero lo hemos encontrado, claro. Estamos en una zona rica de E99. Tenía que haber E99 escondido en algún lugar. Bien. Voy a abrirme yo mis notas, por si acaso nos dejamos algo. Y vamos viéndolo al mismo tiempo. Empezamos con buen pie. Así que vamos a seguir avanzando. Sí, básicamente que también podemos usarlo contra los soldados, si queremos. Para conseguir en ocasiones ciertas cualidades, ¿no? Que de hecho uno de los logros que tenemos o trofeos sería envejecer a 50 soldados. Y otro creo que era rejuvenecer, creo recordar. Había varias opciones, teníamos varias opciones con esta cuestión. Como veis aquí los primeros puzzles, que son facilitos de comprender y de entender, pero muy divertidos, como veis. Teníamos que hacer que no tuviera peso y así él se sube y se baja la... ¡Ay, es que me encantan las habilidades! Están tan bien hechas. O sea, el hecho de poder jugar con ellas y... Y hemos encontrado además una mejora del arma que creo que también puede ser muy útil para luego. Renko, te tengo en el GPS. Por nuestro bien, espero que tengas el DMT. Debes usarlo para regresar a 1955 y evitar que Dimitrev mate a Barisov. Él es el único que sabe cómo podemos devolver la historia a su curso correcto. Vale, nos habíamos dejado esta nota antes. Por leer, no es un coleccionable, ¿vale? Pero ya sabéis que me gusta siempre interactuar con todo lo que pueda. Qué grande, qué grande. Está tan logrado la habilidad. Es lo que os decía, que me parece de las habilidades más originales que he visto. ¡Ey, ey, ey! Que me hago aquí mi propia emboscada. Pues imaginaros la diversidad que puede ofrecer unas habilidades de este tipo. Y según vayamos avanzando, la cosa va lógicamente poniéndose más caliente. Otra nota, por cierto, que nos habíamos dejado. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, fenomenal. Vamos, lo que andábamos buscando. Ahora ya es más difícil dejarse las cosas, lógicamente, porque ahora ya puedes interactuar prácticamente con todo. Como por ejemplo en este caso, que había aquí una opción para ya irnos a la zona donde estábamos antes,
Pero antes de viajar, vamos a coger lo que tenemos aquí arriba, que igual nos es útil. Siempre es útil, E99 siempre es útil. Vale, genial, continuamos. Deberías de estar cerca de una grieta en el tiempo. Se formaron cuando la singularidad explotó y puedes encontrarlas por toda la isla. La grieta que antes hemos visto, si recordáis. Vale, pero antes de coger la grieta vamos a... usar la singularidad para coger este objeto. Más E99, de hecho 200 de E99, nada mal. Y ahora sí podemos usar la grieta. Que cada detalle del juego, los planos y demás, todo eso está tan bien. Vale, me ha dicho que usemos el pack 12. Vete a saber cuál es el pack 12. Vale. Cruceta hacia abajo. Nos da pistas. Oh, y nuevamente. ¡No matéis a los científicos, malditos! ¡Qué gore, por Dios! ¡Qué gore, por Dios! ¡Wow! ¡Qué lento estoy, por Dios! Necesito un arma que no sea la pistola. Me he equivocado con la pistola. Yo he cogido el fusil. En esta fase lo estoy notando bastante. Vale. Munición, botiquines que no lo habíamos dejado. No sé qué hay que hacer aquí. No lo sé. No lo sé. Si alguien lo sabe, que me lo diga, porque no lo sé. Disparar, acuchillar, no lo sé. Le doy con la onda, no me deja rejuvenecer que o envejecer, que sería lo ideal. Vial de 99, venga. Cállese y póngase junto al resto. No me podrán callar. Vale,
creo recordar que salvar a todos los científicos en esta parte era un premio, un logro, trofeo. No lo recuerdo, pero me da que sí, me da que sí. Se puede hacer como lo he hecho yo, con... rejuvenecer y... ¡Qué gore, qué grande! ¡Wow! Me encantan las amputaciones, me encantan. Vaya tiro que me ha dado. Vale. Bien, E99. Coleccionable que tenemos que envejecerlo en vez de rejuvenecerlo. Nota. ¿Qué ha pasado? Qué bien ambientado, por Dios. Si se encuentra personal no autorizado, se los tratará con... Más E99. No, no se lo permitiré. No recuerdo haberle pedido permiso. Piense en ello, primer ministro Barisov. Suena bastante bien. No creamos la singularidad para nada de eso. He intentado ser amable e integrarlo, pero no se equivoque. Lo mataré si no me indica dónde se encuentra el DMT. No lo hará. Le pare... He fallado el primer disparo. ¿El DMT? ¿Cómo? Me ha salvado la vida. ¿Lleva usted el DMT y un uniforme americano? Sí, soy yo. Algo debe de haber ido muy, muy mal. Sígame. Necesito mis notas. Hombres de Dimitchev. ¡Wow! 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 ¡Que me como la granada! Vale, ey, relax, que vas muy a lo loco tú, me parece a mí, ¿no? Vale, el doctor se va para un lado, pero nosotros nos vamos para acá y cogemos un botiquín. Mira, ves, se había trincherado aquí el hombre, pero no ha podido salir. Los elementos, pero en ruso, claro. Ha huido. No, o ha muerto.
Vale, pilas de... Hay dos guardias. ¿Pueden cargarse de ellos? Claro que sí, por supuesto. Soy un tío duro, hombre. A ver. Toma ya, ¿eh? Velocidad. ¡Pium-pium! Qué guapo. Sabía que Dimitrev montaría en cólera si nos negábamos a trabajar con la singularidad. Pero no pensé que recurriría a esto. Y tú vas a abrir la caja fuerte. Déjeme coger mis notas. Maldito. Yo te cubro. Maldición. No se abre. El DMT manipula el proceso de envejecimiento de los objetos y los hace, a falta de otro término, más nuevos o viejos. El tiempo afecta hasta a las cajas fuertes. Se nos acaba el tiempo. Por favor, envejezca la caja con el DMT. Eres muy simpático, porque es que, claro, si llego a saber esto antes, pues... me rompo la cabeza, ¿no? ¡Ey! Yo quiero eso para mí. Toma, te lo cambio por mi pipa. Toma, guapo. Coja esto. Es un prototipo de arma de E99. Puede ser muy inestable, pero debería inclinar la balanza de nuestro lado. Vale. Mantén pulsado el par para dirigir el proyectil. ¡Guau! Wow, ¡cómo mola! ¡Ya no me acordaba! Помогите! Я не могу поднять голову! Кто-нибудь его видит? Убейте! Убейте его! Давай, Игорь! Куда он делся? Прикрывайте меня! Помогите! Убираемся отсюда! Жми вперед! Стреляйте в него! Помогите! Я не могу поднять голову! Давай, хватай его! Помогите! Я не могу поднять голову! Убейте! Убейте его! Помогите! Я не могу поднять голову! Бегом, бегом, бегом! Que sepas que te había llevado un tiro en la cara, pero bueno. Uf, la cadencia es malísima, ¿eh? Hay que arreglarlo ya, ¿eh? Más guardia. Madre que te parió. Un rato ahí haciendo el gilipollas para que me mate. Hay dos guardias. ¿Pueden cargarse de ellos? ¡Ah!
Sabía que Dimitrev montaría en cólera si nos negábamos a trabajar con la singularidad. Pero no pensé que recurriría a esto. Déjeme coger mis notas. ¡Maldición! ¡No se abre! El DMT manipula el proceso de envejecimiento de los objetos y los hace, a falta de otro término, más nuevos o viejos. El tiempo afecta hasta a las cajas fuertes. Se nos acaba el tiempo. Por favor, envejezca la caja con el DMT. Tome, coja esto. Es un prototipo de arma de E99. Puede ser muy inestable, pero debería inclinar la balanza de nuestro lado. ¡Uf! ¡Madre mía, pedazo de horda que te sale, por Dios! ¡Relaxa! Como me mates al doctor, me mosqueo. ¡Dios, qué guapa el arma esa! El guagua kiki ese que dice... Déjame que revise un poco la zona. No nos andemos con prisas. Y la liemos. ¡Qué grande, qué grande, qué grande! ¡Qué lástima! Porque al soltar el arma la pierdes. Al cambiar con las armas que llevas. Y claro, ese arma es realmente brutal, pero claro, lo pierdes. Una verdadera lástima perder el arma. Oh, qué pena. Fijaros ya lo que nos estábamos dejando. Importante, un poquito de 99, nada menos.
Vale, veamos. Vaya horda que nos ha salido aquí, por Dios. Sí, se ha quedado en el suelo. Vale, ahora sí. Oh my god. Esto sí es un arma y lo demás es tontería, por Dios. Divertida. No, lo siguiente. Lo malo es que no las puedes llevar, por lo que veo, las tres a la vez. Oh my god. Tengo que acordarme, a ver si lo recuerdo ahora, cómo se llamaba la película que tenía también este clásico o extraño tiempo bala. Era muy buena. Tengo que acordar porque ahora mismo no me viene a la cabeza. Y era buenísima. Si lo recuerdo durante la partida, os lo digo. Era un juego que estaba basado en una... en esa película, y lógicamente estaba genial. Bien, aquí tenemos una pizarra, creo recordar. Vamos a ver. Sí, me suena que era por aquí. A ver, aquí la tenemos, ¿vale? Este es otro de esos coleccionables que lo tenemos que estropear. Y aquí tenemos asimismo un poquito de 99 y una película que lógicamente pues digna de ver. ¡Qué guapa! Estaréis alucinando. La prueba siguiente demuestra las aplicaciones prácticas del control de las distorsiones temporales del E99. El punto muerto es un aparato que al activarse detiene el tiempo en un radio. El efecto dura un tiempo limitado y puede ser desactivado con energía gravimétrica. Se puede reactivar desplegándolo de nuevo. La distorsión temporal también es un útil escudo. Estoy seguro de que dentro de un año mi investigación nos proporcionará armas muy superiores a las occidentales. Así podremos iniciar la conquista hasta la victoria comunista. ¡Por la Unión Soviética! Al final ha cambiado ahí un poco de mentalidad el doctor, me parece a mí. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué extraño! ¿Qué es eso? ¿Una nota?
Ralentizar el tiempo. Interesante, interesante. Ya está. Vale, bien, bueno. ¿Cómo se van quedando por ahí los brazos mutilados por todos sitios? Tenemos aquí, según salimos, nos vamos a la izquierda y nos metemos por aquí abajo, tenemos una mejora de arma. Importante, mejora de arma. Procuraré anotarlas. Y así mismo anotar las anteriores del otro vídeo, que eran dos. Y así que también sirva de utilidad para que sepáis dónde están las mejoras de las armas. No son coleccionables, no cuentan para logro o trofeo, pero pueden ser de utilidad para disfrutar más del juego, pudiendo mejorar las armas al máximo, ¿no? Y hacerte a sí mismo un poquito el camino más factible, lógicamente. Solo un poco más. Voy, doctor, voy. No se me agobie, que ya no nos dejábamos esto. A ver, y si utilizo aquí la habilidad, no me deja. Pero ¿y si disparo? No, no me deja. Que no me sueltes el arma, por Dios. Más E99. A ver. El siguiente coleccionable lo tenemos un poquito más adelante. Guardado, bien. Este tío ha tirado para abajo o para arriba. Vale, para arriba. Aquí lo tenemos. Aquí debemos separarnos. No se preocupe por mí. Estaré a salvo en esta torre. Y esté seguro de que volveremos a encontrarnos. Use el DMT para activar esa grieta. Lo devolverá a su propio tiempo. No, sin mi arma. Vale. Los dos. Una vez viajemos al... al presente, creo que se supone que vamos a viajar, lógicamente. Y estemos allí, encontraremos el coleccionable. Venga, vamos. Capitán Renko, casi no puedo. Mira, está más viejo. He esperado más de 50 años para verlo, pero para usted han sido solo unos segundos, ¿no es así? ¿Recuerda la torre a la que le dije que iría? He vuelto a ella. Parecía el lugar más adecuado. Venga rápido, tenemos mucho de lo que hablar. Y mantenga los ojos abiertos. He enviado a una amiga común a buscarlo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Fijaros en el detalle, ¿no? Que llegamos y él está ya más viejo. Para nosotros unos segundos, para él una eternidad. Importante, planos y fórmulas para crear nuevas mejoras disponibles. Y son también objetos de colección. Como veis, nos dice que hemos mejorado el vigor. Aumenta nuestra salud. Así que genial, 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 genial. Bueno, hemos descubierto vigor, que tendremos que mejorarlo. Más adelante lo veréis.
Bien, esa es la fórmula. Y la encontramos aquí. Repito lo que he dicho antes, cuando viajemos al pasado, ¿vale? Importante. Y aquí está, precisamente, yo creo que el lugar donde podemos mejorar. Veamos. Equipo DMT. Ventajas DMT. Ventajas de héroe. ¿Veis? Es el vigor, que es lo que acabamos de encontrar. Si no lo hubiésemos encontrado, pues no podríamos aplicarlo. Tenemos 5410 de dinero, por llamarlo de una forma. Dinero virtual, dinero del juego. Podemos mejorar el vigor. Yo creo que siempre hay que mejorar un poquito el vigor, porque ahora mismo, según estamos, lo estamos pasando un poquito mal, y más en el modo difícil. Aumenta el daño y el retroceso causado por el impulso. Esto puede estar bien para alejar a los enemigos, y luego darles un tiro una vez alejados, pero realmente no nos interesa tanto. Aumenta la precisión de todas las armas. La precisión la ponemos nosotros, así que ahora mismo no nos interesa. Y esto tampoco. Yo casi diría gastarnos otras 2000 en vigor y dejarlo así, no tocar lo que tenemos, porque tenemos que encontrar más planos del DMR para poder mejorar nuestro equipo. Así que, como necesitamos encontrar los planos, según vayamos encontrando los planos, pues iremos mejorándolo. Perfecto, una nota. Y una cinta para que echemos un vistazo. Una grieta. Voy a grabar mis observaciones según me voy desplazando. Espero salir en la grieta 6, que parece unida a esta y ha aparecido cerca del puerto. Estoy entrando ahora. Siento un leve cosquilleo incluso a través del traje. La verdad, no estoy viendo nada fuera de lo corriente. Y como ven, no se percibe... Y como ven, no se percibe. ¡Apágalo! ¡Por Dios, la que hemos liado! ¡Qué grande! Vale. Es el momento de irnos. Fijaros que siempre en cada zona hay un montón de cosas con las que interactuar, con las que poder hacer diferentes cosas y demás. Y eso da una vidilla... genial. Bien, ¿veis esto que está en la pared? Vale, pues esto es otro coleccionable. Es nuevamente un aviso. ¿Veis? Que nos dejan, van dejando señales. 1955 el tiempo. Y digamos que Dimitchet. Y como si fuera el clásico la clásica señal que van dejando los presos. Mola, mola, mola. Vale, perfecto. Vámonos. ¿Por qué hemos vuelto, Sergio? No lo sé. Pero estamos aquí y hemos llegado. Bien, continuamos. Eso es un coleccionable. Hay que hacerlos todo para poderlo completar. Y como veis, también podemos incluso restaurar cajas donde encontraremos pack y diferentes cosas a lo largo del juego, ¿vale?
Más. ¿Os suena, no? ¿La notan? Y como hemos conseguido algunas mejoras de las armas, pues vamos precisamente a usarlo. Bien, primero vamos a quitarnos la pistola, vamos a equiparnos con la... yo casi diría que con el arma, con la... sí, con el rifle de tirador. Personalmente me gusta mucho, ya lo sabéis. No me deja mejorarlo porque ahora, vale. Aumentar el daño, no quiero daño, pero el cargador sí que triunfa. Venga, vale, así está perfecto. Ah, sí, vale, ya sé lo que pasaba aquí. Teníamos una segunda mejora de nuestro prototipo de habilidad, digamos, de DMT, estoy llamándolo yo de DMR. ¿Por qué será? Y ahora con él, lo que podemos hacer básicamente es recoger objetos y lanzarlos. Telequinesis. ¿Cómo? Aún no lo sé. Vale, lo cojo presionando el stick hacia adentro. Vale, y lo lanzo con el... vale, pues fijaros que después de haber visto esto del impulso, quizá nos sea interesante, pero ya no nos deja volver atrás, mejorar el impulso, porque de esta forma conseguiríamos ganar y golpear a los enemigos con el gatillo derecho, que sería cuando tengamos equipado... la habilidad. Vale, perfecto. Bien, vamos a bajar. Y una vez estemos abajo, vamos a ir a por un coleccionable que tenemos aquí. Lo tenemos a la vuelta. Ey, pero antes de él, vamos a ver qué tenemos aquí. Munición. Bien, veis, aquí tenemos aquí un... nuevamente un mensaje. Cambia el pasado, cambia el presente. ¿Por qué coño me están hablando? Bien, pues este es otro. Y ahora vamos a... aquí a la derecha tenemos otra biofórmula, que es pulmón de acero. Otra de esas mejoras que tenemos,
que luego podremos acceder a ellas a través del pack que hemos encontrado antes, del DMT. Podemos agarrar incluso el... Fijar cómo mola, cómo gotea la sangre. Le ha arrancado la cabeza y está goteando. ¡Wow! ¡Qué grande, qué grande! Venga, más cosas. Vale, una vez hemos recuperado el objeto, no, yo no quiero hacer eso. ¡Ah! A ver, Sergio, aclárate. A ver. Ahora, coño. Qué lío que me estaba haciendo, por Dios. Ahí, vale. Lo vamos a dejar ahí, que es donde yo quería que se quedara, para poder salir y así usarlo. Ahora. Mirad cómo mola. Nuevamente han usado aquí los pinchos. Wow, qué locura. Bien, pues muy fácil. Es un pequeño quest. Vale, perdonar con tanto golpe, pero tengo también que ir pillándole un poquillo el tino. Subimos esta caja. Y para coger otra biofórmula que hay aquí, soltamos la caja y aquí la tenemos. Buscar y destruir. Tenemos más munición al derrotar a enemigos. Muy bien. Eso puede ser interesante. Vale, genial, muy bien. Básicamente es como si te metieran un pequeño tutorial en esta zona, si os fijáis. Ahora no puedes pasar con ella, pues la envejeces. Entonces ahora sí puedes pasar con ella. Y así fuera podremos utilizarla también. Es más, no es para eso, es para levantar la persiana. Qué grande. Oh. Es que las posibilidades que ofrece el juego de puzzles. Son la leche. Es que ahora es mucho más difícil dejarnos cosas atrás, mucho más fácil, porque claro, ahora tenemos un montón de posibilidades que antes no teníamos. Como por ejemplo, creo que esto que estoy viendo, que yo creo que podríamos acceder a aquí arriba. Joder, da pánico los putos chillidos. No nos deja. Pero, podemos hacer pasar la caja. Y seguro que esto nos valdrá luego para subir alguna zona o algo. Vale, vamos a hacerlo ahora. Para eso son estas rendijitas, para meter cajas y demás. La vamos a dejar ahí, que seguro que nos hace falta. Yeah.
Madre mía, qué lío me estoy haciendo con eso de estar jugando con control y que me digan las cosas en... Ah, vale, me está diciendo que ralentice el tiempo para los enemigos. Ey, ¿me acaba de tirar la cabeza? Sí, me ha tirado la cabeza, mira. Me ha tirado la cabeza. Con los sesos. Vale, estoy viendo que no puedo acceder aquí, por ahí. Con lo cual... A ver. En algún momento, capitán, encontrará un ascensor que lo lleve al piso superior del edificio de administración. Los demás caminos están bloqueados. Vale. Pero yo sigo diciendo que tengo que poder acceder ahí de alguna forma. Bueno, el E99 que se veía lo he cogido, con lo cual... ¡Ey! No me dispares porque sí. Con lo cual tiene sentido lo que acabamos de hacer. A ver... Vamos a seguir. Coleccionables no hay, seguro. Parecía un alien. Parecía un alien que venía por mí, por Dios. Vale. Qué guapo el escenario, por Dios. Y con esa música.
¡Qué emocionante que está! Vale, definitivamente, si no me dan la caja será por algún motivo. ¿Qué digo yo? Ah, vale, eso es lo que me estaba diciendo antes, que ralentice el tiempo cuando está... Vale, cuando está transparente, que es lo que nos ha dicho antes. Que no entendía yo, porque como estoy jugando con el control, que es el problema que hablábamos antes, básicamente nos ha dicho eso, que podemos ralentizar el tiempo cuando está transparente y así pues... Poder... En algún momento, capitán, encontrará un ascensor que lo lleve al piso superior del edificio de administración. Los demás caminos están bloqueados. Aquí así los puedo coger desde abajo. Y usarlos ahora. Sí, ahora con esta horda tengo los dos barriles. ¡Cómo mola la zona! ¡Qué radical, pero qué buena! Vale. Está bien. Tiene que molar, tiene que ser así. Los enemigos no los voy a matar, voy a dejarme los barriles, todos los barriles para esa zona. A ver, que me deja el E99.
algún momento, Capitán, encontrará un ascensor que lo lleve al piso superior del edificio de administración. Los demás caminos están bloqueados. ¡Wow! ¡Oh my goodness! ¡Madre mía! ¡Qué caos! ¡Por Dios! ¡Uf! ¡Uf! Y esto es Singularity, amigos. ¡Frenético! ¡A más no poder! Bien. Vale. Esta caja que estaba no sé por qué todo el rato haciendo eso, pues la llevamos para acá, la ponemos aquí y levantamos la verja. Muy bien. Y aquí tenemos. Munición y una mejora de arma. Algo que nos podíamos haber dejado si quizá nos hubiésemos hecho la fase a la primera. A veces no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Vámonos. Ahora sí, no obstante, creo recordar que esto no lo teníamos que llevar. Y nos hacía falta aquí, por eso está la grieta. Lo vamos a dejar ahí, porque si la memoria no me falla, se tenía que usar, vamos, básicamente. Vaya pedazo de horda que te sale aquí, radical, porque además como te tiran barriles, estamos en difícil y encima ellos tienen también sus habilidades, que no son tontos, claro. Ellos usan sus teletransporte y te joden. Una nota.
Es naranja y brilla. No me gusta. Es muy bueno. No me gusta la nueva leche. Es naranja y brilla. Mirad, es brilla como naranja, como el E99. Qué bueno. No me gusta, es naranja y brilla. Vale, ahí... A ver, no me digas que no podemos cogerlo. Sí, ¿no? Digo yo que sí, ¿no? Súbelo, súbelo. ¿No puedes subirlo? Venga, hombre. Ah, vale. Digo, vaya mierda de... habilidad. ¿No podemos subirlo, por Dios? Vale. Vale. A ver si hay algo debajo o no. No me gusta la nueva leche que sirven, es de color naranja. Maldito. La próxima vez, antes de asustar, avísame, hombre, avísame. Vaya disgusto. Vaya disgusto me ha dado. Relax. ¿Qué pasa? No sé si es lo que quería que hiciera, pero... No, creo que no. Creo que no. Es que me ha puesto muy nervioso. No era la idea. No era la idea. La idea no era esa, pero... El caso es que está muerto. Debe coger el ascensor hasta el piso superior. Vale, otra nota más importante. Empiezo a olvidar, ha pasado mucho tiempo. Una nota. Vale, pues voy a llevarme esto. ¿Dónde cojones está el bicho que estaba haciendo ruido? Me cago en, ¿eh? Vale.
Ya se ha dado por vencido, por Dios. Madre mía, que la escandalera que ha montado un momento, ¿eh? Qué curioso que puedes lanzar cajas. Bien, 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 bien. La puerta. Por cierto, hemos metido la caja en el ascensor y no nos ha valido para nada. Pero no, la idea era buena, no sé por qué, era... La idea era subirla aquí la caja para hacer algo con ella. Ah, vale, ya sé cómo me dice que retenga el tiempo, vale. Cuando apuntamos con el rifle podemos presionar el stick izquierdo hacia adentro. Cosa que normalmente vale para correr y ralentizamos el tiempo con el rifle. Esto puede ser bastante útil. Bastante útil, sí, 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 sin duda. Vale, perfecto, ahora sí. Claro, antes nos había pasado que no sabíamos para qué no lo pedía. Y ahora vamos comprendiéndolo un poquito. Tiene unos movimientos bastante chulos. Y claro, te puede llevar a confusión. Este es el diario grabado del doctor Vasily Korkin. Me volvió a visitar la noche pasada. El sujeto alfa del experimento de teletransporte. Es la cuarta vez en las últimas dos semanas. Se materializa de la nada y parece ser más corpóreo cada vez que aparece. Debo admitir que me asusta un poco. Sus ojos no muestran buenas intenciones. ¡Oh, qué mal rollo! Vale, vamos a seguir. Y veamos qué nos depara después de esta cinta de audio tan curiosa. ¡Wow! Bien, eso hacía daño. ¿Qué podemos hacer para evitar el daño? Una de dos, o disparar o coger algún objeto y usarlo contra ello. ¿Qué podemos hacer? ¿El mismo cadáver o algo que? No tengo nada para coger por aquí. Para agarrar y lanzárselo. Un cubo, algo, mierda. ¿Cuál? Una caja. ¿La caja esta tampoco? Algo, lo lanzo y lo rompo, ¿no? Ah, ahí me ha marcado algo como que lo puedo coger. ¿Qué era? ¿Y dónde? ¿Y ahora por qué no puedo? Una papelera, vale. ¿Ves? Yo sabía que había que hacer esto, pero no sabía con qué podía hacerlo. A ver, no hay papeleras más cercanas. Tienes que mojarte un poquito. Es una putada, la verdad. Puedes coger las cajas de herramientas estas también. Pero no, no te lo ponen fácil. Tienes que ahí arriesgarte un poquito. Ve. Ya debería de estar viendo el patio que va a tener que atravesar. Sí, y hay muchos bichos y feos. Ey, dime que puedo... ¡Ay, va! ¡Qué bueno! Puedo lanzar la botella. Vale, mola, mola. ¿Qué hemos venido? Por si alguien no nos ha oído. ¡Ey! Fiesta, bien. ¿Una nota?
Vale, muy bien, pues perfecto, ¿no? Los libros veo que también podemos cogerlos, eso sí, están todos solicitados, todos unos a los otros. No sé qué decir al respecto. No sé si eso es bueno o malo. Creo que debería de cambiar el rifle de tirador por la ametralladora. E incluso, bueno, yo diría casi que debería de seguir mejorando la capacidad de cargador del... No. Recarga rápida. Sí, ¿por qué no? Sería muy interesante. Vale, venga, sí. Recarga rápida, vale. Y nos vamos a llevar esta, hemos dicho. ¿Con qué vamos ahora? A ver. Sí, porque ese bicho grande que ha salido, seguramente nos tengamos que enfrentar a él. Así que prefiero ir un poco preparado. Vale, ya sabéis que la palabra bicho grande le sienta mal y si lo pronuncias una vez, no hace falta tres veces. Con una, suficiente para que aparezca a tu lado. Y vaya por ti. Maldito. Bien, otra nota más de la pared. Importante, si queréis saber dónde no tenéis que ir, entre comillas, ¿vale? Quiere decir, si sois exploradores como yo y os gusta ver todo, tener presente que esto siempre os va a ayudar, porque esto nos está diciendo, nos da una idea de dónde tenemos que ir. De esta forma, sabiendo dónde tenemos que ir, y si queréis explorar una zona, pues lo único que tenéis que hacer es tener conocimiento de esa puerta y explorar el resto. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es explorar. Aquí tenemos una nota. Él empezó todo. Y aquí tenemos una pizarra y otra pizarra, dos pizarras, todo de seguidito. Una nota para leer, vamos a leer, a ver. Doctor Blaskovich. Bien. Bueno, tenemos lo que buscábamos. Esas dos pizarras, repito, y esa nota de la pared. Más munición. Munición de la Valkyrie y munición de escopeta. Vale, un poco de tecnología E99. Otra nota más. No me encuentro bien. ¿Dónde está mi caldero? ¿Quién es este señor que parece el padrino? Vale. Venga, continuamos. Si mal no recuerdo, hemos cogido antes una papelera por aquí. Aquí. Un cubo, no sé, algo. ¿Qué vamos a usar? E99. Siempre hay E99 escondido en cualquier sitio. Es lo que me gusta de este juego, al igual que me gusta de Bioshock. Que cuando... que cuando lo juegas tienes esa sensación de que en cualquier lado, ¿vale? Estás jugando y tienes siempre esa sensación de que te estás dejando algo, de que en cualquier lado vas a encontrar algún objeto, vas a
poder interactuar con algo. Siempre tienes esa sensación. Y eso mola, eso mola, eso a mí me gusta mucho. Y ahora... No sé, se ha comido a los rusos, fijo. Vale, qué susto me ha dado el cabrón. Pues eso, lo que decía, que te vas a encontrar de todo. Nuevamente, cada vez que algo, digo, te da la sensación que vas a encontrar cualquier cosa en cualquier lado. ¡Pumba! Y aparece. Está dispuesto a que me cause un infarto. No, pero sobre todo a nivel de coleccionables, de material para mejorar y demás. Siempre parece que hay algo, ¿no? De... Mirar cómo mola la ambientación esa de ahí, el tío ahí tumbado en el sofá, como si fuera su último momento. Una nota. Vale. Aquí tenemos una pizarra y una nota. Una nota. Una especie de mapa, yo diría. El típico mapa científico, la típica pizarra científica ahí en base al E99 y una pizarra. Además de una nota para leer. Justo donde nos ha salido el bicharraco grande, importante. Y aquí ahora podemos leer esta nota, que vamos a hacerlo. Venga. Me gusta porque además saben cómo meterte el tutorial. Saben cómo meterte un tutorial sin que te dé la sensación de que es un tutorial. Y eso mola, eso mola. Vale. Damos la vuelta completamente a la zona en la que nos encontrábamos. Y aquí tenemos una pizarra para cambiar su estado. ¿Veis? Incluso habla ahí de la transformación, de envejecer y rejuvenecer. Incluso de la malformación de los del ADN y de los bichos estos azules que nos atacan. Eso mola también. Están ayudando a la madre Rusia de una manera que ni imaginarían.
Mirar cómo se ha refugiado aquí en el cuarto de baño este y al final ha terminado muriendo. Mirar dónde hay N99. Es que con razón digo que me rayo porque pienso que va a haber de todo en cualquier lado. Lo han metido en el... Oh, madre mía, en el falso techo estaba. Bien, en esta zona que parece una zona de archivos, giramos a la derecha y encontraremos una nueva nota. La MIR 12 se equivoca. Y una nota. Perfecto, vale. Aquí tenemos otra nota. Munición completa. Y una cinta de vídeo que, como es evidente, tenemos que verla y escucharla. Mis experimentos de teletransporte van según lo previsto. He conseguido averiguar cómo modificar un objeto que está en una fase distinta a la de nuestro tiempo. Por desgracia, la localización del objeto después del transporte era complicada, aunque creé la cronoluz para superar esa dificultad. En esta prueba, un objeto pasa a una dimensión alternativa y se vuelve invisible. Ahora, con la ayuda de la cronoluz, el objeto es visible. Y también hace que los objetos vuelvan a nuestro tiempo. La cronoluz es todo un avance. Cuando consiga miniaturizarla, será una gran baza en la investigación del teletransporte. Alabados sean Lenin y Stalin. Vale. Muy bien. Alabados sean Lenin y Stalin. Bien, vale, no nos queda nada aquí, así que ya nos podemos marchar. Que yo sepa, no tenemos nada más. Así que vámonos. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? Todo el rato hablando por ahí en ruso. Me traen con un mosqueo. Bien. Es el momento de movernos. Y antes he podido aferrarme ahí a Ramón. Básicamente no hay nada, por lo que se puede ver. Efectivamente, no tenemos nada. Это Альфа, докладываем. Это область чиста. Это область чиста. У нас новые цели. За ней передовицы позиции. Попал. Продолжайте поиск.
Casi muero con mi propia granada ahí, cuando la he cogido. Apaga y vámonos. Un sniper y con mira tranquila. Un rifle de tirador y encima le pude ralentizar. Eso ya es placer vendido. Munición de Valkyria. Estoy oyendo por ahí a los bichos estos hacer ruido. Me tienen acojonado. Bien, cuando encontréis esta zona donde están los rusos que nos han hecho la emboscada, donde está la excavadora y todo este recinto, que hay pues tres montacargas de estos, como lo llamamos en España los toros. Tenemos la bioforma de energético. Qué raro se me hace no tener nada para reunir de... De E99. Bien, a ver si dejan de hacer ruido estos señores. Vale, os cuento. Antes de continuar nuestra aventurilla, vamos a coger varias cosas. Primero tenemos ahí un mensaje que se ve fatal, como podéis ver, que le tenemos ahí al fondo. ¡Detente! ¡Lo estás estropeando todo! Mola. Algo de 99 que tenemos al fondo. Eso es una de las notas. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es... cogemos esta caja para poder entrar en esa habitación. La colocamos aquí, la hacemos un poquito grande y saltamos aquí mismo. ¿Veis que incluso hay una parte superior? Pues a ver si lo podemos hacer. Creo recordar que también incluso se podía llegar ahí arriba. Oh, vale. Bueno, la idea creo que la hemos cogido. Vale, bien. Eso sería una biofórmula. Perdón, biofórmula E99. Botiquines, que nos viene bien. Y tenemos por aquí una nota. Tenemos un coleccionable, ahora lo enseño.
unos segundos que podáis leerlo. No obstante, tenéis el pause, lo pausáis y ya está. Vale. El objeto que buscamos lo tenemos aquí, la nota de la pared. No confíes en Barisot. Se están avisando de todo, ¿eh? No confíes en Barisot. ¿Veis? Podemos subir también por aquí. Para no salir de la misma forma. Vale, podemos subir o bien como lo estaba intentando yo, que es más difícil, lógicamente, o bien colocando aquí la cajita, que siempre va a ser más fácil, y listo. ¡Qué cabrones! ¡Retorcidos! ¡Malditos! ¡Malditos retorcidos, eh! No sé realmente si había algo en esa zona. No lo recuerdo ahora mismo. No sé si debería ir a comprobarlo. Creo que sí, que debería ir a comprobarlo. Me voy a quedar con las ganas de saber si había algo o no. No quiero quedarme con las ganas. Puta silla, por Dios. Dejar aquí esto por si luego no pudiéramos subir. ¡Ah! ¡Oh, me habéis hecho bajar para nada, cabrones! Malditos. Vale, bueno, no podíamos quedarnos con la duda, como buenos exploradores. Déjame, deja de coger la escalerita. Ey, 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 ¿qué pasa? ¿Y por qué? Igual, a ver, a ver, a ver. Había cadáveres ahí. Yeah!
Вау! Wow, bueno, he tenido bastante suerte y habilidad de terminar con el jefe sin que nos cause ningún daño mayor. Va a haber un coleccionable que lo vamos a coger a la carrera, tenéis que estar muy atentos porque es cuando nos haga una horda, unas rejas eléctricas. Y básicamente tenemos que estar muy atentos para cogerle porque solo hay una oportunidad y es antes de coger un ascensor. Que veremos. ¡Vamos! ¡Manténlos alejados, Renko! ¡Maldición! ¡Casi listo! ¡Abierta! ¡Vamos, Renko! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ay, mierda! Vale, bueno. Espero que no tengamos que pasarnos el jefe entero. Después de haberlo hecho. ¡Ah! No creo, ¿no? ¡Capitán Renko! ¡Aquí! Vale. ¡Vamos! ¡Joder! Está bloqueada, claro. ¡Manténlos alejados, Renko! ¡Maldición! ¡Casi listo! ¡Abierta! ¡Vamos, Renko! Vale, os voy a decir dónde es, corriendo antes de continuar. Subimos aquí y aquí. A la izquierda. Sí, sí. Ahí, vale.
la biofórmula muy importante antes de entrar en el ascensor. Ahora tendremos que encontrar una fórmula, pero lo primero que tenéis que hacer es esto, para luego poder huir tranquilamente. Un momento. Vaya activada. Preparaos para el ascensor. Está en camino. Doctor Barisov, no hay energía. Renko, hay que mantenerlos a raya hasta que Barisov active la energía. Los generadores están activándose. El Renko usa el DMT para renovar los empalmes eléctricos de la valla. Debería darnos más tiempo. Casi ahí. ¡Por fin! ¡Vamos, Renko! ¡Entremos en la torre! ¡Por aquí, Renko! Has estado muy bien, Renko. Gracias, guapetona. Oh, vaya. No ha envejecido ni un día. Interesante. Sin duda se habrá dado cuenta de que ha cambiado la línea temporal. Rusia domina el mundo y Dimitchev es el canciller. Mire, deje que le enseñe lo que le ocurrió al mundo tras salvar usted a Dimitchev en aquel edificio en llamas. Desde el momento en que inventé el DMT, Dimitchev quiso hacerse con él. Me ordenó que se lo entregase para usarlo en su investigación. Y cuando me negué, me tachó de traidor, como a todos los que no colaboraron. De no ser por usted, estaría muerto como el resto. Dimitchev estaba obsesionado con el poder y las posibilidades de la singularidad. Pero unos meses después de activarla, hubo un accidente terrible. La singularidad explotó, causando miles de muertes. Los muertos tuvieron suerte. Los supervivientes sufrieron un destino aún peor. La radiación de E99 mutó a todos los seres vivos de la isla, incluidos los humanos. La isla fue puesta en cuarentena y abandonada, pero no antes de haber logrado producir E99 a gran escala e implementarlo en todo. Desde microondas y vehículos a armas más poderosas que la bomba atómica estadounidense. Este éxito permitió a Dimitchev ascender rápidamente en la jerarquía del partido, afirmando siempre que Rusia tenía una ventaja tecnológica que debía usar con rapidez sin misericordia. Y el primer ministro Khrushchev estaba de acuerdo. Rusia lanzó un ataque preventivo contra los Estados Unidos, devastando toda la costa este con una sola bomba de E99.
se lanzaron ataques simultáneos por toda Europa. Alemania, Francia, Gran Bretaña. Nadie pudo resistir frente a las armas de E-99 de la Unión Soviética. Khrushchev solo necesitó 6 meses para controlar todo el mundo. Pero no duró mucho. Dimitrov usó su gran cantidad de seguidores para expulsar a Khrushchev y nombrarse a sí mismo canciller vitalicio. Como ve, la línea temporal ha sido alterada, pero puede ser corregida. La singularidad es la clave. Con ella, Dimitrov llegó al poder y la Unión Soviética dominó el mundo. Si destruyes la singularidad en el pasado, la historia se corregirá. Pero lo único que puede destruir la singularidad es algo igual de potente. La bomba de E-99 que deseaba Khrushchev. Hay una a bordo de un carguero que se hundió en el puerto cuando explotó la singularidad. Pero no adelantemos acontecimientos. Coja ese ascensor hasta el viejo ferrocarril. Desde ahí deberá viajar al puerto. Catherine y yo intentaremos ayudarle. Vale. Ahora sí, que han terminado de hablar, es cuando nosotros cortamos, porque aquí es donde termina el capítulo. En el siguiente empezaremos en esta misma zona, veremos un poquito esta especie de búnker y seguiremos con la trama. Ha sido, yo creo que espectacular, más largo que el vídeo del otro día, quiero recordar, sí, mucho más largo. Y sin duda a la altura del juego, porque hoy hemos visto un montón de habilidades, un montón de mejoras. Espero retomar pronto el juego, como os dije, voy a subirlo por capítulos, dado que además es importante hacerlo rápido, porque como veis hay muchas habilidades. La pericia es muy importante para que no nos maten, ya que tenemos que jugar mucho con nuestro entorno, como pasaba con Bioshock con el tema de las habilidades. Y sin duda pues es todo un reto. Y nada más, compañeros, espero que os haya gustado. Si queréis más Singularity, se agradece que dejéis una manita arriba. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí, hasta la próxima.